se realizó la signa de convenio de colaboración entre la Universidad Michoacana y el Gobierno del Estado para otorgar educación gratuita en beneficio de estudiantes de nivel superior y medio superior de la máxima casa de estudios. Hace que en la Universidad Michoacana también se extienda este beneficio para la población de Michoacán de recibir educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad. La rectora recalcó que en el caso de las maestrías y doctorados que ofrece la universidad, se seguirán pagando las inscripciones. Quiero aclararles que maestría y doctorado sigue pagando su inscripción. Se debe de pagar el uso de bibliotecas, el uso de laboratorios, la credencial y algunos otros rubros. El gobierno del estado aportará la cantidad de 34 millones de pesos para cubrir los costos de inscripción de los 54 mil estudiantes de la Universidad Michoacana. La universidad no va a invertir porque el gobernador nos va a apoyar con esa cantidad. ¿Cuánto? Alrededor de 34 millones. La secretaria de Educación, Graciela Carmina Andrade, comentó que este convenio contribuirá a disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV.